Buenas tardes. Como todos los domingos desde el inicio de la crisis del coronavirus, los presidentes autonómicos acabamos de celebrar una nueva videoconferencia con el presidente del Gobierno. Pero ha sido una conferencia tristemente marcada por el dolor y la rabia que nos produce a todos los andaluces el terrible crimen ocurrido en Úbeda, en la provincia de Jaén. El asesinato de una madre y dos de sus hijos a manos de su padre. No ha sacudido este domingo y nos lleva una vez más a teñir de luto este día, especialmente allí, en Úbeda. Desde aquí quiero lamentar y rechazar profundamente lo ocurrido, condenar con toda la contundencia del mundo la violencia machista y mandar al mismo tiempo un fuerte abrazo de consuelo a los familiares de las víctimas. Este terrible crimen ha marcado con tristeza. La última videoconferencia de presidente que hacemos de modo telemático, ya que el señor Sánchez nos ha anunciado que no volveremos a reunirnos los presidentes autonómicos con él hasta que nos convoque a una conferencia presencial a lo largo del mes de julio. Durante estas 14 semanas he podido compartir con todos los andaluces los aspectos más importantes de contenidos de estas conferencias para tener todos cumplida cuenta de las decisiones que, en base a los anuncios que ha ido haciendo el Gobierno Central como mando único, hemos ido adoptando en Andalucía. Por eso quiero agradecer sinceramente no solo el haberme permitido dirigirme cada domingo a ustedes y la paciencia que han demostrado, sino especialmente la responsabilidad, el civismo y la disciplina con la que Andalucía ha dado ejemplo todo este tiempo. En gran parte gracias a eso llegamos a este momento con un notable aumento de número de personas curadas y cuando muchos de los municipios andaluces hace ya semanas que no registran fallecimientos por el coronavirus ni siquiera contagio. Siempre que sepamos mantener la cautela y seguir escrupulosamente las indicaciones sanitarias, esta realidad invita a mantener una prudente esperanza en que Andalucía se reponga cuanto antes del enorme mazazo del COVID-19 en todos y cada uno de esos aspectos. Esto supone una importante inyección de confianza que tenemos que aprovechar para recuperarnos con más frío, pero con mucho cuidado de no bajar la guardia ante un enemigo tan invisible como cruel. Es algo que no podemos permitirnos, pensar que ya todo está hecho. Hace ya una semana que Andalucía en su conjunto, y ya sin distinciones, entró en la fase 3, dentro del proceso de vuelta paulatina a la normalidad. Se acerca, por lo tanto, el momento en el que el levantamiento pautino de las restricciones que afectan a la vida social y económica exigirán un plus de sensatez y de prudencia a todos. Empezando por cada uno de los ciudadanos, nadie podrá decir que los andaluces nos hemos relajado. Hemos sabido estar a la altura y hemos respondido a nuestras obligaciones como el que más. La prueba más evidente la hemos tenido estos últimos días con la celebración de un largo puente en una parte de Andalucía. Unas jornadas festivas en las que hemos sido capaces hasta ahora de evitar aglomeraciones. Hemos sido capaces de respetar las medidas de distanciamiento y seguridad también en nuestras playas. Y hemos demostrado una vez más la enorme responsabilidad que tenemos los andaluces como sociedad. Aunque ello ha supuesto renunciar a mucho de lo que nuestra maravillosa tierra nos pone por delante, desde nuestros monumentos hasta nuestras playas, pasando por las terrazas y los distintos espacios de ocio y nuestra propia cercanía física. Hoy no les hablo desde el Palacio de San Telmo, sino desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, donde por fin he venido a venir a ver a mi madre, a mis hermanas, a mis otros seres queridos, después de tres largos meses sin hacerlo. Imagínense la emoción del reencuentro. Pienso en todos esos miles de andaluces que han podido vivir lo mismo que yo esta misma semana, después de tanta y de tan larga espera. Después de vivir apartado de padres, hermanos, familiares y amigos. Y además en un ambiente de preocupación y de incertidumbre por la salud, por el futuro, por todo en definitiva. Y si le soy sincero, lo primero que se me pasa por la cabeza es la suerte que tenemos de ser andaluces. De vivir la vida de esta manera, de sentirla así. Nunca me gustó demasiado la expresión nueva normalidad, porque la distancia, el aislamiento, el recelo no se pueden dar por normales, ni siquiera de forma provisional y transitoria. Tenemos que aspirar a reunirnos, a abrazarnos, a compartir. Y ese es el camino que tenemos que recorrer, asegurando cada paso que demos, cumpliendo de forma escrupulosa las normas de, preve de prevención, por supuesto pero sin detenernos en las etapas intermedias más de lo estrictamente necesario. Este es el momento de sacar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que permanecer muy vigilantes ante el riesgo de que la pandemia desemboque en alguna especie de deshumanización. Hay que conseguir todo lo contrario, estrechar vínculos, cooperar con los vecinos, trabajar juntos en lo que nos fortalece y nos identifica, acudir a donde somos necesarios, insisto. A la vez que extremamos la prudencia. Para superar esta crisis hace falta distancia física, pero también cercanía emocional. Las dos cosas, las dos cosas son perfectamente compatibles e igual de necesarias. Y si hablamos de responsabilidad y de sensibilidad, está claro que tenemos que poner el foco en quienes más lo necesitan, que son las personas a las que hay que atender de forma prioritaria. Me refiero a todos esos andaluces que en estos meses de crisis sanitaria, se han quedado sin medios para salir adelante, a nuestros mayores, a las personas con alguna discapacidad, en general a los que más han sufrido y están sufriendo el impacto del coronavirus. En otras palabras, en el proceso de recuperación de Andalucía tras el coronavirus, trabajaremos para que nadie se quede atrás. Lo he dicho muchas veces antes y creo que es importante recordarlo una vez más. Ahora que ya estamos por fin en la recta final de un estado de alarma, que devuelve el protagonismo a la gestión de las comunidades autónomas, tenemos que hacer un esfuerzo para no dejar a nadie atrás. Durante meses hemos estado bajo un mando único que dictaba las normas. Y aunque los demás las conocíamos cuando ya se hacían o se habían hecho públicas sin mayor participación de los gobiernos regionales, aspecto que debe ser mejorable para el futuro, reconozco que la cooperación siempre es útil. Y esta lo ha sido. Debe seguir siéndolo también ahora. Ahora que todos tenemos un nivel de, de corresponsabilidad importante, es la hora de que el Gobierno y las autonomías nos coordinemos lo mejor posible. Una de las principales novedades con las que nos vamos a encontrar en pocos días es la apertura de nuevo de, de nuestras fronteras para el libre tránsito de personas. El señor Sánchez ha anunciado hoy que a partir del próximo 21 de junio, o sea, dentro de una semana, con el final del estado de alarma, España abrirá su frontera a todos los países europeos, excepto a Portugal. Significa que puertos, aeropuertos y estaciones volverán a estar abiertos a la libre circulación de nacionales y extranjeros. Es sin duda un enorme incentivo para la industria turística en nuestra comunidad y, por tanto, para reactivar nuestra economía. Andalucía estará preparada para ese momento. A lo largo de la próxima semana vamos a aprobar en un Consejo de Gobierno Extraordinario un paquete integral de normativas para regular todos los aspectos de esta normalidad, entre comillas, que viviremos a partir del próximo día 21. Es una situación que, además, trae de la mano un gran reto, que va a ser lograr la máxima coordinación entre Administraciones que ejercemos de nuevo nuestras responsabilidades. O sea, entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Todos tenemos que empujar la misma dirección. Todos debemos de hablar y todos debemos de cooperar. Pero también coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación. Debemos mantener muy bien engrasados todos los instrumentos de coordinación que hemos estado desarrollando estos meses. Ahora, el reto está en que todos vayamos a una con plena colaboración, con mucho consenso y abordando asuntos muy concretos y específicos en materia de salud, de empleo, de reparto de la financiación, de los propios sectores productivos, de la educación. En este caso concreto de la enseñanza, los andaluces debemos sentirnos satisfechos porque el Gobierno ha incluido en su posición dos aspectos que para nosotros eran clave y que habíamos pedido. En primer lugar, que el próximo curso sea enteramente presencial. Y junto a ello, que se flexibilice el número de alumnos por aula. Creemos que para los alumnos no solo es importante recibir clase, sino ir a clase. Aprender juntos, conviviendo, compartiendo el estímulo de los docentes, que por cierto, a los que quiero agradecer una vez más el enorme esfuerzo que han hecho a lo largo de estos últimos meses de, de, con ese trabajo, ese teletrabajo. Y también en las aulas, a la inquietud de los propios compañeros, compartiendo juegos y ocios. Los niños. Las niñas tienen que también estar en su espacio natural, en esa evolución natural, en ese desarrollo cognitivo, en ese aprendizaje constante que no solamente son de materia, sino también es de compañeros, de compañeras, de vivencia juntos. ¿no? Y hacerlo tenemos que intentar hacerlo en el ambiente más adecuado que es la escuela o el instituto, sin que los instrumentos tecnológicos necesarios para el aprendizaje a distancia puedan añadir ningún tipo de desigualdad entre los que sí tienen esos aparatos electrónicos y los que no lo tienen. Ni tampoco se trata de transferirle a los padres responsabilidades que no les corresponden en su totalidad. Queremos hacer las cosas bien, y más, en un asunto tan delicado y tan importante como en la enseñanza. Si se trata de determinar el número de alumnos que tiene que haber por clase, lo primero que hay que hacer es comprender que en cada municipio la realidad es distinta. Andalucía es muy plural y muy diversa. Que en algunos de ellos, por cuestiones de población, hay ratios menores, mientras que en otros son mayores. Que en unos colegios hay más aulas y en otros hay menos. Nuestros colegios no están hechos como si fuera una, un molde que uno puede moldear. ¿no? Por eso creo que una vez establecidas las condiciones generales del curso, lo conveniente es que las comunidades autónomas tengan un marco razonable para establecer, junto con los docentes, con la SAMPA y toda la comunidad educativa, el nivel de ocupación de las aulas. Y siempre bajo una premisa que es la premisa fundamental. Y la premisa, ya la conocen todos ustedes, la premisa que tiene que guiarnos en todas nuestras decisiones, mantener todas las garantías sanitarias al mismo tiempo que buscamos el normal funcionamiento en las aulas. Como digo, estas dos peticiones de la Junta de Andalucía han sido asumidas y aceptadas por el Gobierno, porque al final se trata de dar soluciones, no de añadir problemas y más en unos tiempos tan excepcionales como los que tristemente hemos vivido creo que es bueno que dejemos atrás los momentos que hayan podido existir en, de ese encuentro... entre administraciones entre ideologías y entre partidos y nos pongamos todos manos a la obra porque así obtendremos mejores resultados se trata de no perdernos en discusiones bizantinas sin final sin objetivos sin resultado en situaciones complicadas los gobiernos y la sociedad en general tenemos que afrontar los problemas tal y como vienen y estos problemas ahora son la educación para el próximo curso, las medidas preventivas para que nos mantengamos sin rebrote, la reactivación económica y, por supuesto, volcarnos con el empleo. Y esto es básicamente lo que una semana he querido eh, recordar al presidente del Gobierno. Le he hablado de nuevo de los ERTE, de aumentar su flexibilidad y de la situación de los trabajadores que tristemente aún no han cobrado y que no se puede demorar más porque están desesperados, de prolongar también las ayudas ante meses que serán de incertidumbre, de los autónomos, de la necesidad de recuperar las políticas activas de empleo fundamentales para nuestra tierra. En definitiva, que todos esos instrumentos de ayuda que, que tiene el Estado podamos hacerlos coincidir con los nuestros y nos pongamos a funcionar con flexibilidad, con cabeza, haciendo que, que, que las cosas fluyan y que puedan funcionar con normalidad. El Gobierno de Andalucía es extremadamente sensible a todo esto y constituye eh, para nosotros una prioridad. Como saben, en colaboración con los ayuntamientos del litoral, mañana empiezan ya a trabajar los 3.000 auxiliares de playa contratados para reforzar la prevención sanitaria en todos los municipios costeros de nuestra tierra. Pues bien, no nos vamos a quedar ahí. Pasado mañana, el martes, vamos a poner en marcha en el Consejo de Gobierno una nueva iniciativa para el empleo en Andalucía, el Plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo. O dicho por su sigla, el Plan Aire. Desde luego que va a ser aire y oxígeno para Andalucía, para muchísimos andaluces que lo están pasando mal como consecuencia de esta, de esta COVID-19, de esta pandemia. Y son 165 millones, 165 millones de euros que vamos a crear alrededor de 19.000 empleos en nuestra comunidad, eso sí, en colaboración con los ayuntamientos. Contratos de una duración que estará entre 6 y 8 meses para que los municipios andaluces puedan sacar adelante, gracias a estos trabajadores, distintos proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria. Actividades como el mantenimiento de espacios públicos en sus pueblos, hasta la atención social, pasando por obras menores y servicios públicos básicos. Dependerá, en definitiva, de las necesidades más urgentes que haya a nivel local. Hemos querido poner la lupa con este plan aire en las zonas con mayor riesgo de despoblación de Andalucía, para ayudar precisamente a esos pueblos se reactiven y sobrevivan, en concreto a todos los que tienen menos de 3.000 habitantes, y también en las zonas llamadas Zonas de Inversión Territorial Integrada, la HITI, en la provincia de Caes y de Jaén. En definitiva... 165 millones de euros que van a suponer oportunidades de empleo para nuestros parados y para nuestros municipios. Como ven, Andalucía está cumpliendo con sus compromisos y está poniendo en marcha planes de empleo, unos promovidos directamente por la Junta y otros de la mano con los ayuntamientos buscando de este modo la máxima efectividad y apostando por la recuperación del empleo y el relanzamiento de la actividad económica. Pero necesitamos en esta tarea un mayor apoyo del Estado. Reclamamos más recursos para poner en marcha medidas para fomentar el empleo, o al menos que no nos quiten los recursos que ya teníamos para este fin, como los 201 millones destinados a políticas activas de empleo con los que ya no contamos. Ahora es más importante que nunca contar con estos recursos, porque ahora necesitamos darle un oxígeno, necesitamos darle una esperanza, necesitamos darle un estímulo a muchos rincones de Andalucía y a muchas personas con las que hablo a diario y, y, y lógicamente me desespero y, y comparto con ellos su angustia, ¿no? porque han perdido su trabajo. Y el problema no es que lo pierdas tú, es que lo pierdes tú y, lo, y lo, muchas veces lo pierde su propia pareja y toda la familia en paro. <coughs> y todo esto sin desviar la atención del aspecto sanitario y preventivo de la crisis que atravesamos. ¿Dónde va a haber ahora más convivencia, más contacto y más actividad? Pues lógicamente en el sector turístico, en la hostelería, en los hoteles, en los ambientes de verano que vamos a estrenar de aquí a una semana que entramos en el verano. Pues bien, ahí, en esos establecimientos, vamos a realizar 250.000 test de detención del coronavirus. Para que tanto los que se ganan la vida en ello, están en las cocinas, están sirviendo a sus clientes en las barras, en definitiva, todo el personal de la restauración puedan... Disfrutar, tanto ellos como los clientes puedan disfrutar y puedan estar tranquilos para que ese mensaje de una Andalucía segura llegue con firmeza a todas partes. ¿Y dónde está el sector de población más vulnerable al virus? ¿En las residencias mayores? Pues también en las residencias de mayores realizamos otros 120.000 test rápidos y nos aseguramos de que estas personas, que merecen una especial consideración, estén en las mejores condiciones sanitarias posibles. Esto no es nuevo. A fecha de hoy, la Junta de Andalucía ha realizado ya más de 450.000 test rápidos entre distintos colectivos especialmente sensibles, como son los mayores que viven en residencia y el propio personal que los atiende, los profesionales de ayuda a domicilio, el personal sanitario, por supuesto, a los que siempre agradeceremos. Y próximamente vamos a hacer una serie de actos en las ocho capitales de provincia, conjuntamente con el ayuntamiento, para reconocer el enorme esfuerzo que han hecho a lo largo de esta pandemia. ¿no? Pero también le hemos choteado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las farmacias, que también juega un papel muy importante, a las prisiones, a los hospitales, a los trabajadores de las ambulancias, a los funcionarios judiciales. En total, entre los tres PCR y los de diagnóstico rápido, hemos hecho ya más de 744.000 pruebas y a ellos sumaremos las que vamos a hacer en las próximas fechas en este en estos mismos colectivos en los asentamientos que podemos ver, puede haber algún tipo de brote y hay que estar muy pendientes de ello y porque están en unas circunstancias muy espaciales... en los centros de drogodependencia en los centros de días de mayores que también hay que vigilarlo en los grupos de inmigración irregular que también hay que estar muy pendientes para que no haya ningún conato eh, combinando, como siempre, medidas de prevención y medidas de recuperación social y económica, es como hay que trabajar en este momento. Con la atención siempre puesta en la salud y en el empleo, en nuestros pueblos, en nuestra imagen ante el mundo, que tanto influye en nuestra economía, y por lo tanto en nuestro bienestar y en nuestro futuro. Es preciso trabajar en todos los ámbitos y así lo estamos haciendo. Ocuparnos de la educación, de la sanidad, del turismo, de los desempleados. Esta semana, He podido reunirme también con otro sector de los muchos a los que me reúno toda la semana. Me he reunido esta semana con el sector del toro de Lidia, necesitado de apoyo en este trance tan complicado. No hemos quedado prácticamente sin temporada taurina, porque no hay ferias, porque no hay romería, por las circunstancias del COVID. ¿no? Y cuyas propuestas, las propuestas que me han hecho llegar, he tenido ocasión de trasladarla y de defenderla hoy ante el presidente del Gobierno. Ningún sector se puede dejar de lado. Hay preocupación en un sector que genera miles de empleos en Andalucía y donde existe una larga tradición histórica como actividad social, económica y cultural, y que hoy sufre un sentimiento de agravio frente a otras actividades económicas y culturales. Por eso he planteado la necesidad de que el mundo del toro se contemple con la misma flexibilidad y las mismas garantías que otros sectores igual de importantes. No conozco mejor forma de amar nuestra tierra que trabajar por ella. Y hacerlo unido siempre será mejor que hacerlo separado. Les comentaba al principio la suerte que tenemos de ser andaluces. Quiero concluir con esa misma reflexión y poniendo el acento en lo importante que es ahora que todos apoyemos a nuestra tierra, nuestros productos, nuestros comercios, nuestra cultura, nuestras industrias, nuestros artesanos, nuestras singularidades y junto a ello, nuestra forma de ser. El mundo atraviesa un momento crítico y repito, tenemos que defender lo que nos une, lo que nos define, lo que nos confiere humanidad. Pronto dejaremos atrás el estado de alarma. Mantengan la prudencia, mantengan el respeto, pero sin dejarse llevar por el miedo. Se acerca el verano y algunos podrán disponer de un poquito más de tiempo para descansar y relajarse. Háganlo, lean, conversen entre ustedes, piensen, sueñen, búsquense los unos a los otros. Estén con la familia. Es hermoso pasear por nuestra Andalucía, ya sea por la sierra, por la playa, por nuestras prodigiosas ciudades y nuestros pueblos. Mirar nuestros cielos azules. Háganlo. Vamos a hacerlo todos juntos. Otros pondrán todo su esfuerzo en reactivar sus negocios y profesiones, sus actividades y sus sueños que han quedado inacabados por esta crisis. Acompañémoslos también en eso. Y ayudemos y protejamos a quien lo necesita. Y mientras lo hacemos, tomemos conciencia de lo que somos y vivamos eso que somos. Que ningún virus, ningún virus puede arrebatarnos si no se lo permitimos. Ese es el mejor momento para aplicar nuestro talento, nuestra capacidad creadora y nuestro entusiasmo a impulsar este trocito de España tan bonito, este trocito del mundo tan importante como es Andalucía. Y no tenga la menor duda de que eso, precisamente, ...es lo que va a seguir haciendo el Gobierno andaluz... ...hasta que recuperemos la normalidad... ...que tanto nos merecemos... ...así que muchas gracias... ...por todos estos domingos... ...y por su paciencia, por su respeto... ...por saber cumplir las normas... ...por, por, sentir, por hacernos sentirnos a todos los andaluces... ...muy orgullosos de saber estar en nuestro sitio... ...y de haber combatido este dichoso virus... ...con responsabilidad social... ...como lo ha hecho Andalucía... ...bajo mi punto de vista casi mejor que nadie, no